No, amigo. De verdad, este video me trajo bastante nostalgia. Antes, cuando la gente solamente jugaba por diversión, no había comunidad tóxica, no había hackers. Bueno, sí había hackers, pero no tanto. Nadie conocía este juego. Y la verdad, trae bastante nostalgia. Daría todo lo que fuera por regresar en esos tiempos. No, amigo. Ya, en serio. Y bueno, ¿qué tal, mi gente? Gente, en el video de hoy vamos a reaccionar juntos, vamos a ver cómo era Free Fire hace 4 años atrás, cuando recién estaba empezando con la beta y su nueva versión, cuando no era ni la sombra de lo que es actualmente, donde mucha gente lo apoyó. De hecho, yo también estaba jugando en esos momentos. La cuenta con la que juego actualmente es mi segunda cuenta. En el video voy a explicar qué le pasó a mi primera cuenta y pues vamos a ver juntos cómo era Free Fire antes, mucho más antes. Así era Free Fire en sus inicios. Y comenzamos. Uy, miren, aquí podemos ver cuando era el mapa de espera, el lobby. Miren cómo se ven los fondos. No había ni diseño ni nada. Así era la beta. A ver, empezamos a que le caiga una partida. No, mira, qué chafa. Nah. No, no, amigo, mira cómo se ve. No sé si es su calidad o así se veía. No. El lobby. Todo se ve en blanco y negro. Esto fue unos días después de la beta. Creo que ya había salido la beta. Pero es el registro más antiguo que se tiene del juego en un video grabado. Así que, como tal, la primera vez de Free Fire no hay. No, mi amigo, qué feo. Nah, ¿cómo cambió tanto Free Fire en pocos años? Miren la parte del mapa. Ah, verdad, antes en Bermuda era el único mapa y como era una versión de prueba, solamente se podía jugar en una parte. Igual que como siempre ha pasado con Bermuda cuando salió, igual con Kalahari que solamente se podía jugar una parte en ráfaga y después está disponible totalmente. Igualmente aquí. No, miren cómo caminan, cómo se ven los diseños. Estos diseños sí, sí me acuerdo, sí haber jugado. Yo juego desde hace mucho tiempo. La cuenta que tengo actualmente, bueno, es mi segunda cuenta. Y es donde recién empecé a cargar diamantes, pero como tal llevo jugando mucho tiempo, desde antes de la S2. Pero no estuve en la venta, en la beta. Uy, no, mira cómo se ve. Sí, antes había unas cajitas. Que ahí podías encontrar todo el loot que tú querías. No era como que estaba tirado en el mapa, sino que era cajitas. Actualmente, ¿cómo sería eso si se viera en el juego? Creo que todos pensarían que es una caja de muerte, ¿no? Miren los botones, cómo se ven. Y miren el diseño. Y miren eso que dice ahí, mochila. Miren cómo se ven las mochilas. Se ven diferentes su diseño para equiparlo. Y miren, si pueden ver en la parte de la derecha de arriba, ahí pueden ver que los botones de las armas eran muy diferentes al diseño de las armas. Tenías que presionar para la derecha para cambiar arma y la izquierda si quieres cambiar el arma anterior. No es como ahora que presionas cuál arma quieres sacar. Miren, una UCP se equipó. No, amigo, en serio, ¿cómo cambió tanto el juego en tan poco tiempo? Este lugar, no me acuerdo haberlo visto. Ah, sí, es cierto, antes también, cuando te metías en esos lugares, podías ver desde adentro. Bueno, tú estabas afuera, en tercera persona, pero podías, hacía un circuito. Bueno, ahí lo han visto cómo se ve, no tengo que por qué explicar tanto. Ese no se ve actualmente, ahora simplemente cambias la cámara y ya está, todo solucionado. Se solucionó. No, miren cómo se veía ese lugar. No, tantas cosas han cambiado de nombre, han cambiado de lugar. La parte de la derecha, no me acuerdo haberlo visto, creo que sí lo vi, pero ya ha pasado tanto tiempo que se me olvidó. Pero de la izquierda sí, claro, todavía sigue es el puente que todos tomamos en Bermuda. No, miren cómo se ven, hasta todos se ven del mismo color. En serio, ¿cuánto ha cambiado Free Fire en tan poco tiempo? Llevamos para los 4 años de existencia. No. Es momentos en estos en que me acuerdo de mi primera cuenta. Aunque mi primera cuenta la perdí, no le metía ni un diamante. No le cargaba en esos momentos. Mi cuenta fue baneada, pero no por Garena, sino por Facebook. Algún día les contaré. Miren, disparándole a los carros.
Ahí, en ese momento, cualquier cosa que te daba punto rojo le disparabas. Uy, no, ahí ven. Dos enemigos. Nada se cayó, se va a matar. Como siempre, una caída desde ahí te dejaba a 10 de vida. No, miren el formato de cómo se ven las armas y todo. Los botiquines antes no había animación y los medikits se veían diferentes, sí, cierto, sí me acuerdo de eso. A ver, como dato curioso, antes la M14 utilizaba boca de Chal 3, así que si en estos momentos existiera así, tal vez se podría colocar silenciador, por eso es que fue quitada. ¿Un campero? Es increíble cómo se ve Free Fire en el 2017 y cómo se ve actualmente. ¿Qué están haciendo ahí al fondo, team? ¡Ay, no hagan team! Hasta en esos momentos ya se hacían team, mira tú. Lo que se me había olvidado por completo era el diseño de cómo se veían los primeros custom. Eso se me había olvidado por completo. Ya no recordaba así. En tan poco tiempo cómo se te olvidan las cosas, ¿no? De ahí todo me acuerdo. Me acuerdo también que antes existía un lugar donde existían trailers, grúas y todas ellas en incendio. No me acuerdo cuándo fue eliminada. De hecho, ese lugar lo voy a poner en el video que hice de los lugares que fueron eliminados de Free Fire. Hoy oh, miren, lo mataron. No. Sí, también de esto sí me acuerdo. Mejor suerte para la próxima. Antes no había ese diseño de cómo se veía cuando te mataban. Solamente era un diseño diferente. Después lo colocaron ya como es actualmente. Antes era un poquito más simple. Y bueno, vamos a la segunda partida. En serio, cómo se veía esas cosas. Ahí está el avión destrozado del primer lobby. Sí, este lobby estuvo por mucho tiempo en ese momento cuando salió. Era el único lobby. Después empezaron a cambiar lobbies. Y creo que después una vez regresó, pero le hicieron un pequeño remodelo. Ah, ya me acordé que les iba a decir que ese lugar de los trailers y grúas incendiados en el mapa de Bermuda lo iba a colocar en mi video de 7 lugares eliminados de Free Fire. Pero no me alcanzó porque ya había otros lugares. Le dije que si quería una segunda parte, que ese video estuviera muy apoyado, pero no tuvo mucho apoyo como pensé que tendría. Así que tal vez ya no haga una segunda parte mostrando esos lugares. O tal vez sí, si le van a dar apoyo en estos momentos. Y la animación del paracaídas también, ¿cómo sería? Antes te lanzabas directamente, había una animación, no había tablas. Había una animación de caída y después sacabas el paracaídas. Todo feo, sin forma de ser paracaídas. Ahora hasta tiene skins. Ese arbustito también, los arbustos antes se veían muy diferente. La verdad es que este video y este gameplay debería estar en un museo. Estuve investigando y es el primer gameplay captado en video. Este video en serio me trajo bastante nostalgia. Antes las partidas no eran 50, antes te emparejaba con lo que estaban. Si era 30, te emparejaba con 30. Si era 25, te emparejaba con 25. Hasta había partidas de 10, ya que antes no había bastantes jugadores. Ahí está, miren, la Vector. ¿Han visto que decía la Vector? La Vector antes estaba en el juego, después fue eliminado. Y después regresó otra vez, ahora como doble Vector. Vector Akimbo. Igual pasó con la Desert Eagle, que se fue y después regresó. Aunque ya no está en clasificatorio. Bueno, la Vector sí, pero la Desert no. Ahí está mi socio campeando. Hasta en ese momento ya existía el campeón. Apúntale pues. No, amigo. De verdad, este video me trajo bastante nostalgia. Antes, cuando la gente solamente jugaba por diversión, no había comunidad tóxica, no había hackers. Bueno, sí había hackers, pero no tanto. Nadie conocía este juego. Y la verdad, trae bastante nostalgia. Daría todo lo que fuera por regresar en esos tiempos, en el cual no importaba si eras veterano, nueva escuela, vieja escuela, nadie te hacía emote, ni intentaba buscarte la toxicidad, la rabia, donde nadie se creía mejor que nadie, solamente gente buscando divertirse. La verdad es que si eres nuevo jugador, no sabes de lo que te has perdido en este juego. Antes, tú jugabas y todo el mundo quería jugar contigo, quería buscar amistad. Ahora eres un nuevo jugador y lo primero que te dicen cuando emparejas con alguien, te dicen bot, manco, vete a otro juego. Qué tontería, en serio. Yo siento que la toxicidad en esta comunidad va a hacer que este juego vaya para mal, que caiga, ya que los nuevos jugadores no van a querer jugar este juego. En serio, hay mucha toxicidad en este juego. Se burlan de ti por cualquier cosa. No como en estos tiempos en que realmente jugabas. Y no importaba cómo jugabas, no importaba lo que pasara, no importaba si quemabas pecho, si le dabas a la cabeza. Es más, si le dabas un tiro a la cabeza en esos momentos, mucha gente te consideraba super pro.
Antes no importaba bajarse una escuadra a punta de amarillo porque te decían pro. Ahora haces eso y te dicen lo primero manco. Yo lo hubiera hecho con toda la cabeza. En serio, estoy cansado ya de cómo es esta comunidad. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Creo que si es para bien, que vaya para bien. Qué bonitos recuerdos. La verdad es que estoy disfrutando mucho de este video. No me importa cuánta vista llegue a tener. Aunque sí tengo que decir algo, estos efectos de disparo se ven mucho más realistas que como se ven actualmente. No sé por qué no conservaron eso. Estos efectos de disparo se ven mucho mejor. Aunque cómo camina el muñeco, eso sí no me gustó. Nunca me ha gustado. ¿Será porque antes Free Fire le pertenecía a otra empresa? Para los que no saben, Free Fire antes le pertenecía a otra empresa antes de Garena. Sino que esa empresa lo vendió y lo compró Garena. Si saben, déjenme en los comentarios. Pero no le pertenecía a Garena. Garena no creó el juego, sino que Garena compró el juego. Por eso es que a veces se ve tan diferente el diseño de los mapas o el diseño de algunas cosas que están en el juego desde hace mucho tiempo con las skins que sacan ahora. Porque las skins y todas estas cosas que recién vienen por parte de Garena, pero como Adán y todo eso está desde hace mucho tiempo. Me pregunto cómo estarán los creadores después de ver todo lo que consiguió Free Fire. Bueno, mis amigos, con este bonito video me despido de ustedes y espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios cómo les fue desde cuando juegan este juego y si les gustaría que regresara a lo que era antes, o al menos la comunidad regresara a lo que era antes. Muchas gracias a todos y bueno, ya saben, pueden comentar, compartir, dejen su like, suscríbanse y conmigo es todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.